Hi, teacher. Good afternoon. Hello, guys. Good afternoon. How are you doing? Are you ready for the class? Yes? Yes. Nice, Alison. Great. What about the others? Good afternoon. How are you doing? Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you doing? Good afternoon. Good afternoon, Anna. How are you doing? Are you ready for the class? Yes or no? Yes, we are. Excellent. Perfect. So, guys, we're going to start with the class. I guess some of your classmates are going to join to the class later, right? But first, thank you for the ones that are writing their names, right? Escriban su nombre completo. Recuerden que es para la asistencia. Y también muchas veces ustedes no tienen su nombre, ¿verdad? En el recuadro, entonces no sé de quién se trata, ¿verdad? Entonces escriban su nombre completo en el chat, ¿ok? So, guys, tell me, ¿qué fue lo último que estudiamos el miércoles? ¿Cuál fue lo último que estuvimos estudiando ese día? ¿Yes? ¿Alguien? ¿Alguien? Despedidas. ¿Despedidas, Noelia? ¿Qué más? Presentación personal. Ajá, presentación personal. Bien, Yesenia. Y le quedó una tarea, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron la tarea? Levanten su mano. Just raise your hand. ¿Quién hizo la tarea? Ok. Ahí veo varias manos. Ajá. Excelente. De hecho, ya las revisé la mayoría. Más que todas las que me las enviaron por la mañana, ya están calificadas. Ahí pueden revisar ustedes qué errores cometieron, errores de puntuación, de spelling, ¿verdad? Ahí pueden ustedes revisar, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a iniciar con el abecedario. ¿Todos ustedes se pueden el abecedario? ¿Yes? ¿Yes? ¿In English? ¿In Spanish? En español, obviamente, tiene que poderse el abecedario, pero ¿qué hay de inglés? Ajá. Por ejemplo, yes, ok. Bueno, ahorita están ingresando la mayoría de sus compañeros. Bueno, jóvenes, ya aprendimos un poco sobre los saludos, las despedidas y también sobre información personal. Cómo ustedes pueden presentarse, cómo ustedes pueden brindar información personal, ¿verdad? Su edad, sus apellidos, etcétera, ¿verdad? Pero ahora vamos a repasar un poco sobre el abecedario, ¿verdad? So, let me share this. Ya pueden bajar su mano. Ok, I am sharing with you this. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, jóvenes? ¿Yes? Sí. Perfect. Yes. Excellent. So, there you have alphabet, right? So, the alphabet in English. So, there you have it, right? I just want you to listen first the pronunciation of each letter and then you're going to practice the alphabet, okay? You have the first one, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay?
¿Cuál es en sí la pronunciación de la Z? ¿Y cuál es la diferencia entre la Z y la C? Tenemos la C que es sí. Sí. De hecho, si ustedes se tocan su garganta cuando la pronuncian, van a sentir que no sienten ningún movimiento, ninguna vibración en su garganta. Sí. Sí. Pero cuando ustedes pronuncian la letra Z, es como la abejita, ¿verdad? Z. 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 Si ustedes se tocan su garganta, pueden hacerlo, de hecho. Z. Sienten la diferencia. Yes, Dani, es diferente la pronunciación, ¿verdad? También tenemos la letra B y la V. También son pronunciaciones diferentes. La B es B. B. Igual, ustedes se tocan su garganta, B. B. No van a sentir ninguna vibración. En cambio, si pronuncian la V, 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 V. Los dientes, ¿verdad? Superiores, rozan el labio, ¿verdad? Un poco. V, V. ¿Ok? Entonces, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. No R, es R. S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Z, right? So, I just want you to help me. Who wants to tell me the complete alphabet? A volunteer? ¿Un voluntario que quiera decirme todo el abecedario? Ok, Montserrat, thank you. A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, J, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, G, C. Y, Z. Ok. Just la letra I. I. I, Eugenia. Y I. La Y. Yeah. White. White. G. White, no G. G es la G. G, ¿verdad? Muy bien. Thank you. White. Yes. White. Thank you, Eugenia. Nice. Another volunteer who wants to try it? Okay, Noelia, thank you. Okay, first Noelia, then Mr. Hector, then Allison, and then Abel. I guess it's Abel. Okay, say it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, S, Y, C. Excellent. X, Y, Z. Perfect. Thank you, Noelia. Mr. Hector, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E. V, E, Q, B, W, X, Y, Z. Z, perfect. Thank you, Mr. Hector. Allison? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Z, perfect. Thank you. And
Mr. Abel. I guess it's Frank Ramirez, right? Yes. Okay. Yeah. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Excellent. Very good. Thank you. And Danny, do you want to try? We can't hear you, Danny. I guess you have some problems with your microphone, no? Okay, Danny, don't worry. That's okay. So guys, I just want you to practice a lot of pronunciation. For example, you have this. What is the pronunciation of this letter? The first one? Yes? I want you to repeat the... Yes, ma'am. The alfabet. Eight. Ajá. Vean, vamos a hacer algo. Quiero que ustedes me digan el abecedario y yo voy a repetir después de ustedes. ¿Ok? ¿Están listos? One, two, three. A. A. B. 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 C. B. C. 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 B. E. D. 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 Continue. E. 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 F. E. G. 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 H. Journal mention. H. E. No. I. 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 J. J. K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 O. O. P. P. Q. 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 R. 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 S. 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 T. T. U. 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 Yes. V. V. Yes. That is a V. W. Yes. W. X. 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 Y. 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 Z. Right? That is Z. Perfect. Z. Yes. Nice, guys, very good, right? I just want you to practice. Practíquenlo, repítenlo, ¿verdad? Practíquenlo mucho en su casa. Incluso ustedes pueden buscar videos en YouTube donde hasta hay una cancioncita, ¿verdad? El ABC, no sé si la han escuchado alguna vez. A, B, C, D, F, G, ¿verdad? Entonces pueden buscar incluso... la pronunciación para que ustedes lo escuchen y aprendan, ¿verdad? Cómo es la pronunciación de cada una de las letras. So, there you have A, B, C, D, E, F, G, H, I, that is I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes? Bien. Ustedes saben que tenemos consonantes y vocales. ¿Cuáles serían las consonantes en el abecedario? ¿Cuáles serían las consonantes?
Díganme una consonante. B, C, D. B, C, D, exacto. Muy bien. Y mi sugenia, ¿cuáles serían las vocales? A. 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 I. 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 O. O. And you, yes. You, you, you. So there you have the vowels in English. You. A, E, I, O, U. U, O, I, E, A. A, E, I, O, U. Yes? Estas son las vowels. Vowels, vocales en inglés, ¿verdad? Y en toda palabra usted siempre va a necesitar las vocales, ¿verdad? Tanto las consonantes como también las vocales. Entonces, la primera, A, E, I, O, U. A volunteer, who wants to help me with the vowels? ¿Alguien que quiera pronunciar las vocales? Who? ¿Voluntarios? Ok, Noelia, thank you. A, E, I, O, U. Perfecto, thank you. I guess había alguien más. Who else? ¿Quién más, chicos? I guess Zenaida. Okay, Zenaida, thank you. Okay, nice, thank you. Mr. Rubén, do you want to try? Thank you, Zenaida, nice. A-E-I-O-U. Excellent, very good, thank you. Allison? A-E-I-O-U. Excellent, so, vean, you, excellent. Entonces, Kenny, okay, do you want to try, Kenny? No? A, E, I, O, U. Excellent. Perfect. Entonces, ven, A, E, I, O, U. Y usted me dice, teacher, ¿y para qué nos va a servir el abecedario y las vocales? Bueno, puede que en algún momento a usted le pidan que deletree su nombre, ¿verdad? Usted está dando alguna información, por ejemplo, su nombre. Por ejemplo, Zenaida. A veces, pues, se puede complicar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a escribir los nombres? Entonces, pueda que le pidan a Zenaida que deletree su nombre. Entonces, para ello usted va a utilizar el abecedario, ¿verdad? Entonces, si alguien le pide que deletree su nombre, acá tenemos, vean, esta pregunta. How do you spell your name? Si alguien le dice esto, how do you spell your name, le está pidiendo, le está preguntando, ¿cómo se deletrea su nombre? O incluso, alguien le puede decir, spell your name, deletree su nombre. Si ustedes ven, ahí está mi nombre, ¿verdad? Karen. ¿Cómo deletreo Karen? K-A-R-E-N. Por ejemplo, algunos de ustedes dicen, teacher, spell your name. K-A-R-E-N. También pueden preguntarle, deletree su apellido. A veces hay apellidos que son muy largos o que llevan Z o S y, bueno, pueden pedirles que deletreen también su apellido. Imagínense que Noelia me dice, teacher,
Spell your last name. Mi apellido es Miranda. ¿Cómo lo voy a deletrear? M-I-R-A-N-D-A. Miranda. ¿Yes? Igual, acá pueden cambiarle, por ejemplo, su segundo nombre, ¿se acuerdan? Middle name. How do you spell your middle name? Y ahí usted va y deletrea, ¿verdad? Y no necesariamente le van a decir que deletree su apellido, su nombre, su segundo nombre, el nombre de su mamá. Puede que también le pidan que deletree objetos, nombres de animales, etcétera, ¿verdad? Entonces usted, como ya se va a poder bien de memoria el abecedario, ¿verdad? Va a poder deletrear lo que se les pida. Por ejemplo, if I ask Allison, how do you spell your name? Allison, how do you spell your name? ¿Sí, Allison? ¿Cómo deletreas tu nombre? ¿No? A-L-I. Ajá. I. S. S. O. N. It's a double S, right? No? ¿Es doble S, Allison, o una? Una S. Allison. Doble S. Only one. Ok. Doble S. Ah, doble S. So, A-L-I-S-S-O-N. Allison. Perfect. What about Mr. Walter? How do you spell your last name? Imagínese, Mr. Walter, que usted le pidan deletree su apellido. ¿Cómo lo deletrearía en inglés? B. B. O. Uh-huh. R. J. J. A. Excellent. A. Borja, ¿verdad? Excelente, muy bien. For example, if I ask Alejandra, how do you spell your middle name? What is your middle name, Alejandra? Su segundo nombre. E. Uh-huh. A. R. Uh-huh. O. L. I. N. I. Okay. So, what is your middle name? Alejandra, what is your middle name? Carolina. Carolina, excellent, right? What about, thank you, Alejandra, perfect. Kenny, how do you spell Kenny? That is easy, right, in short. Kenny, how do you spell Kenny? K. Uh-huh. K. E. N. N. Excellent, Kenny, perfect, very good. What about Miss Imelda? Imelda, nice. How do you spell your last name, Imelda? R. Mm-hmm. O. O. D. Yes. R. Mm-hmm. I. G. U. E. C. Z. Perfect. Rodriguez. Excellent. C. Very good. Perfect. Okay. So, imagínense. Ya pueden ustedes deletrear su nombre. ¿Qué necesitan? Solamente conocer, aprenderse de memoria el abecedario. Y sí debe ser completamente de memoria. Si tenemos la oportunidad de hacer un examen oral, ¿verdad?
Y yo le digo, ok, spell your name. Usted va a ir y deletrear su nombre. Spell your last name. Va a deletrear su apellido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted se aprenda el abecedario completo, ¿verdad? No solo las vocales, no solo se va a aprender las consonantes, no. Completo. ¿Ok? Y ustedes incluso pueden deletrear todo, todo lo que gusten para ir practicando. Por ejemplo, ven, ahí tenemos la palabra name. ¿Cómo deletreamos name? Ajá. Ok, Mr. Héctor. Name. N-A-M-E. Perfect. Name. Excellent. Y así sucesivamente. Imagínense, tuvieran book, color, etcétera, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo deletrear, ¿verdad? No sé si tienen preguntas hasta el momento. De hecho, pues está más en ustedes, ¿verdad? Que practiquen mucho la pronunciación del abecedario, ¿verdad? Y también aprendan cómo deletrear su nombre. Espero que todos hayan escrito su nombre, por favor. Recuerden que es para pasar asistencia. No sé si está por acá Gris. Gris Hernández. Gris Hernández está por acá. ¿No? Ok, gracias. Ya se les había olvidado escribir el nombre, ¿verdad? Muchos. Sí, ¿cuál es su nombre completo, Gris Hernández? ¿Puede escribirlo, por favor? La clase pasada no... Ok, la clase pasada no vi su nombre. Y busqué Gris, pero no lo encontré en mi lista. Entonces... ¿Puede escribir su nombre completo, por favor, Gris, para tomarle asistencia? ¿Ok? Igual los demás, ¿verdad? Escríbanlo. Ah, ok. Perfecto. Thank you, Gris. Santos, Carolina, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas sobre el abecedario y sobre cómo deletrear su nombre, apellido, preguntas? ¿O está todo correcto? No, no questions at all. No. Todo está claro. No hay preguntas, dice Alejandra. Okay. No. Okay. So, learn the alphabet. Cuando hagamos el examen oral, usted mire, listo, a decirme el alfabeto completo, a deletrear su nombre, etcétera, ¿verdad? Vean, jóvenes, díganme, ¿hasta qué número conocen ustedes en inglés? ¿De qué número? ¿Del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 40, al 100? ¿Hasta qué número pueden ustedes los números en inglés? Del 1 al 10, ok, hasta el 10, ajá. Yo más o menos del 1 al 100. ¿Del 1 al 100, Michelle? Wow, muy bien, perfecto. 50. Ah, el 50, ok, Michelle, bien, el 50. Mr. Héctor, ¿y usted? Del 1 al 100. Al 100, muy bien, está muy bien, Mr. Héctor. ¿Kenny? Del 1 al... Del 1 al... Por ahí como al 50, 60. 50, 60. Ah, ok, muy bien, está bien. Excelente. Adriana dice del 1 al 10. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a aprender los números. Hasta el 100, dice Dani. Del 1 al 100. So, let me share that with you, ok. The numbers, del 1 al 50, nos dice Mario. Ok.
So there you have that one. Bueno, los que se lo pueden del 1 al 100, muy bien, vamos a repasarlos, ¿ok? Vean, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo con ustedes? Yes. 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 Thank yes. you. Nice. Yes. Perfect. So there you have the numbers. Numbers in English, right? So we have the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Creo que todos nos podemos los números del 1 al 10. Luego seguimos con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Los números ahora del 1 al 20. Desde el 13, usted escucha esa pronunciación al final de teen. Ahí debe de ser mayor fuerza de voz, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then, 21. Del 21 volvemos del 1 al 9, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30, 30, 30, yes? Y del 30 volvemos a comenzar. 31, 32, 33, 34. Ya, pero es decir, 30. ¿Cómo se pronuncia? 30. 30. Es como un sonido, en, no Z, pero ¿cómo pronuncia el número 3, Mr. Mario? Three, three, no three, ¿verdad? Es three, three. Ahora el 13, three, three, three. Ahora el 13, que es la misma pronunciación al principio, ya lo vamos, Mr. Mario, ya lo vamos a ver cómo es que se escriben esos números. ¿Y por qué tienen esa pronunciación? ¿Ok? Ya les voy a mostrar. ¿Ok? Okay. Thank you. Thank you, Mr. Mario. Entonces, 31 sería 31. Excellent. 31. Bien. Y luego, okay, okay. 32, 33, 34, right? 36, 37, 38, 39, and 40. Llegamos al 40. Y del 40 iniciamos de nuevo. 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, and 50. 50, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, and 80, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, and 90, 90. De nuevo, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. ¿Cómo se dice 100, chicos? Ajá. 100. 100. 100. Bien. 100. Perfecto. Y luego del 100, igual, ustedes pueden comenzar 101, 102, etcétera, ¿verdad? Pero lo vamos a aprender hasta el momento, hasta el número 100, ¿ok? So, look at these ones. Aquí los tenemos ya cómo se escriben. Y acá es donde vamos a verificar, Mr. Mario, cómo o por qué es la pronunciación, ¿verdad? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Acá tenemos el cero. ¿Cómo pronunciamos el cero? Zero. Zero. ¿Vean? Comienza con la letra Z, ¿verdad? Entonces, z, zero. Zero. One, two, three. Este sonido, el TH, suena como three, 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 three. Sus dientes superiores pasan rozando su lengua, ¿vean? Three, 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 pronuncien ustedes, three, three. Luego tenemos el 13, ¿vean? Las mismas dos letras al principio. 13, 13, 13, 13. Ahora vamos con el 30. TH al principio, ¿verdad? El mismo sonido. 30, 30. Entonces tenemos 3, 13, 30. 3, 13, 30. Si usted viene y me dice acá 3, escuchen el sonido diferente, ¿verdad? 3, 3. ¿Escuchan la diferencia? 3 en 3. ¿Pueden escuchar la diferencia, jóvenes? ¿O no? Sí, sí. Excelente. Entonces. Yes. Si usted dice 1, 2, and 3, ahí me está diciendo 1, 2, árbol. No está mencionando el número 3. Entonces, la pronunciación del 3 es 3, 3, 13, 13, 30, 30. Y vean que también es importante que usted conozca cómo se pronuncian los números, pero también cómo se escriben los números. ¿Pueden ustedes escribir los números hasta el 100? Pero no en números, sino que en letras. ¿Pueden escribirlos hasta el 100? ¿Yes? ¿O
solo pueden pronunciarlos. Sí, dice José, Josué, ok. Bueno, entonces igual, aquí les queda los números también en letras para que ustedes aprendan a escribirlos, ¿verdad? No solo pronunciarlos, porque pronunciarlos, bueno, nos van a servir cuando ustedes realicen exámenes orales o les pregunten sobre ellos, ¿verdad? Pero imagínense, ustedes realizan un examen escrito, ¿verdad? Tienen que escribirlos. Entonces, igual, ahorita si ustedes pueden, tómenle captura a la pantalla, ¿verdad? Y luego ustedes en su casa van practicando cómo escribir cada uno de esos números. Y ahí tenemos también algo muy importante. Vean, tenemos el 14, por ejemplo. ¿Cuál es la pronunciación del 14? 14. Del 13 al 19, ven la última terminación ustedes, la T-E-E-N, ¿verdad? Ahí deben de hacer ustedes un mayor, hacerle énfasis, ¿verdad?, a la palabra 13, 14, 15, 16, ese teen al final, ¿verdad? Mayor énfasis. 17, 18, 19. Como si ustedes tuvieran ahí una tilde, ¿verdad? En inglés no se tildan las palabras, pero sí hay mayor fuerza de voz o énfasis en las sílabas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de 14? Imagínense usted, por ejemplo, Michelle tiene 14 años y le preguntan, how old are you, Michelle? Y Michelle dice, I am 40 years old. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo 14? No, ¿verdad? Está diciendo 40 años, ¿verdad? Entonces, y Michelle tiene solo 14 años, entonces debe usted fijarse en la pronunciación. 14 y 40, 40. ¿Yes? 15, 50, 50. Vean que es diferente la pronunciación. 15, 50. 16, imagínense, por ejemplo, Daniel tiene 16 años. How old are you, Dani? 60 años, no, ¿verdad? Entonces, 16, mayor fuerza de voz al final. El 17, 17, 18, 19 al final, ¿verdad? 90, 90, ¿yes? Igual acá, bueno, hay otros ejemplos de números un poco más largos. Igual, ustedes hasta el momento van a aprenderse los números hasta el 100, pero si les es posible, también ustedes pueden ir aprendiendo cómo pueden decir otros números un poco más altos. Por ejemplo, acá tenemos large numbers. 100, 101. Puede decir 101, 101, o puede decir 101, sin el N, one. También puedes decirlo de esa forma. Tenemos 200, 200, 300, 300, 400, 400, ¿verdad? 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, y 900,
hundred. Del 900 nos pasamos al 1000, ¿verdad? 1000. 1000. 2000. 2000. 10,000, imagínense. 10,000. 10,000. ¿Qué le vamos agregando? Los números del 1 al 10, pero se le agrega el 1000. Por ejemplo, 100,000. 100,000. 100,000. 1,000,000. 1,000,000. ¿Verdad? Y etcétera, ¿verdad? 10 millones, ¿verdad? 10 millions. Also, there you have 123 millions. 123,456,789. Imagínense, en algún momento usted puede llegar a leer una cantidad así, ¿verdad? 123,456,789, ¿verdad? 89. You can read it, ¿verdad? Pero hasta el momento no se preocupe, solamente va a ser del 0 al 100, ¿ok? Entonces, let's listen to the last time to the old numbers. Then you're going to tell me the numbers. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, and 80 again, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 80, 90, sorry, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. That is the last one. 100. Bien. Un voluntario que quiera leer los números del 0 al 9. Who wants to? Volunteer? Voluntario? Ok, Alejandro, thank you. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Excellent. Thank you, Alejandra. Allison, del 10 al 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Excellent. Thank you, Alison. Luis Enrique, del 20 al 29. Ok, Miss. Ok. Sería 20, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok, nice. ¿En serio? Yes, thank you, Luis. Nice. Mr. Rubén, del 30 al 39. Excellent. Thank you. Daniel. ¿Puedes encender el micrófono? Yes. Yes. Okay, Dani. Del 40 al 49. Right. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Excellent. Thank you, Dani. Michelle, del 50 al 59. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Excellent. Good, Michelle. Thank you. Noelia, del 60 al 69. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69. Excellent, thank you, Noelia. Imelda, del 70 al 79. 17, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Excellent, thank you, Imelda, nice. Del 80 al 89, ¿quién quiere intentar? Who wants to try? 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89. Perfect. Thank you, Mr. Hector. Gris or Santos, Carolina, del 90 al 100. Del 90 al 100. Excellent. ¿El? ¿Y el último? ¿Cien? Ajá. 99. ¿Sí? ¿Y el 100? 100. Excellent. Perfect. Solo tomen en cuenta siempre estas pronunciaciones, jóvenes. 3, 13, 30. ¿Ok? En el caso de 40, ¿usted puede decir 40 o 40? Está correcto, ¿verdad? Igual, necesito que ustedes para la próxima clase, si practiquen, ¿verdad? Sigan practicando el abecedario, las vocales, cómo deletrear su nombre y también tienen ya de tarea los números del 1 al 100, ¿verdad? Tanto cómo se pronuncian como también cómo usted va a ir y escribirlos, ¿verdad? Si tienen en algún momento un examen escrito o les piden que escriban los números, ¿verdad? Con letras. Entonces, espero que hayan tomado capturas o anotado, ¿verdad? Los números. No sé si tienen dudas o preguntas, ¿no? ¿Todo está claro, jóvenes? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿No? ¿Yes? ¿No? ¿No hay? ¿No hay preguntas? ¿No, Adri?
Okay. No. If you don't have questions, guys, we're going to finish the class right now. So, see you next Wednesday. Have a nice weekend. Take care. And bye-bye, guys. Bye, Michelle. Take care. Bye. Bye-bye. Bye, Imelda. Bye, Mr. Bye, Michelle. Bye-bye. See you. Bye. Take care.